deporte nos convoca. Estamos en la ciudad de Rosario. Aquí tres boxeadores de Camioneros van a disputar la posibilidad de llegar a lo más alto, cada uno en su categoría. Lucas Priori, Tejerina y el Patón Basile en tres peleas para ver, para compartir y para disfrutar a través de www.atleticocamioneros.com.ar e infocamioneros.com.ar hacia todo el mundo. Marcelo Andrada, gracias por la recepción aquí en Rosario. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, ¿no? por llegarse tan lejos, ¿no? A esta ciudad, ¿no? Y traer esto acá en la ciudad de Rosario para nosotros es algo muy grande, ¿no? Uno lo lleva adentro, siempre lo ve, al Patón lo ve uno por la televisión, ¿no? Y hoy tenerlo acá, esto es muy grande, ¿no? Y el acompañamiento del compañero Pablo Moyano hoy acá es algo impresionante, ¿no? Camioneros local en cualquier lado. Sí, eso sin ninguna duda, ¿no? Eso sin ninguna duda. Camionero hasta la muerte, ¿no? Como dicen, como cantan todos los compañeros hoy que se hicieron presentes acá. Por eso te digo, la presencia del compañero Pablo Moyano acá enmarca un montón de cosas, ¿no? No solamente el boxeo, sino todo lo que es el deporte en sí, ¿no? ¿Cómo se siente usted, Marcelo, al ver tanta gente que se acerca promoviendo el deporte, promoviendo el beneficio para todos los afiliados? Esto es muy bueno. La verdad que promover lo que es el deporte hoy en el gremialismo es algo muy importante, en verdad. Como se llama vos te debes estar enterado, ¿no? En la ciudad de Córdoba se va a hacer un torneo muy importante donde van a participar una cantidad de equipos del interior del país, ¿no? Que nos convocan, y eso es algo muy lindo, no solamente para los dirigentes, sino para todos los afiliados que empiecen a participar y a ocupar los espacios de los sindicatos, ¿no? Y empezar a la trayectoria del deporte, el boxeo, el fútbol, el básquet. Y bueno, esta es la puerta que realmente nos está abriendo el compañero Antonio Moyano, y hay que seguir esto, hay que seguir y contagiar, ¿no? Marcelo, pipi para los amigos. Gracias por todo. No, gracias a vos. El deporte nos convoca en Rosario. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches otra vez. Estamos acompañando a los afiliados, a los deportistas de nuestro gremio, y hoy nos toca Rosario, defendiendo la defensa del Patón, Priori, y si hoy Dios quiera tenemos la oportunidad que el compañero Tejerina pelee por un título importante, un título de la FIB. Ojalá que se nos dé, ¿no? Estamos acompañando a todos los muchachos nuestros en todos lados, sea de boxeo, fútbol, automovilismo, lo que sea. El aliento es local en todos lados, ¿no? Somos locales otra vez, ¿no? Como dice la cancha, ¿no? Somos locales otra vez. Ojalá que, bueno, la mayoría son todos trabajadores de la recolección que hoy vinieron a acompañar a los muchachos nuestros. Al Patón, a Tejerina, a Priori, y ojalá que se nos den los resultados. Acá en Rosario, Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, donde sea, siempre están presentes los compañeros de camioneros. La verdad, un orgullo ser camionero porque siempre están presentes los muchachos, los trabajadores acompañando a sus compañeros de otras provincias. Pablo, a disfrutarlo, ¿eh? Y gracias por estar. No, por supuesto, bueno, estamos acá con los hijos, con los chicos, la barra brava chiquita, y ojalá que se nos dé, que nos lleve un triunfo, que Tejerina, un compañero de la recolección, gane el título internacional, que gane el Patón, que gane Priori, y sigamos festejando con todos los triunfos que hoy venimos.